Este es uno de los dos cafetines que tiene la universidad. Bueno, en el caso de este son dos plantas, está este de arriba y está el de abajo, aunque supuestamente he escuchado que uno es como que más barato, ¿verdad? Uno es más barato que el otro. Yo creo que el de arriba es un poquito más caro, ¿verdad? Ajá. En pocas palabras, a este edificio es el que yo vengo para hacer mis prácticas y todo eso. ¿Qué onda? Este día voy a hacer un tour por la Universidad Don Bosco. No voy a grabar cada esquina de la universidad, sino que voy a grabar más que todo las zonas que yo he visitado. Así que démosle. En estos momentos me encuentro en la Pinacoteca, que por lo que me dicen aquí es un lugar como para venir a estudiar de una manera un poquito más tranquila. Hay computadoras y todo eso, es como una biblioteca, solo que aquí es como una zona más específica para venir a estudiar. En estos momentos me encuentro en la biblioteca, que por cierto este primer nivel sirve como para venir a estudiar de una manera un poquito más personal, y el segundo nivel sirve como para venir en grupo. La Universidad Don Bosco cuenta con dos campus, que es el de Antiguo Cuscatlán y el de Soyapango. Incluso yo tengo compañeros que son de Antiguo Cuscatlán y les ha tocado viajar hasta Soyapango porque ciertos laboratorios solo los hacen en Soyapango, y de alguna manera eso ha traído un poquito de molestias porque consideran que la de Antiguo Cuscatlán no le toma mucha importancia como la de Soyapango, que entre comillas es como la central. Bueno, y me encuentro en el edificio R, que aquí básicamente nada más es librería y papelería. En estos momentos me encuentro una de las estatuas más reconocidas del todo el campus de Soyapango, y supuestamente a esta le dicen Don Bosco Chocolate, no sé por qué le dicen así, pero el punto es de que esta es una de las estatuas más emblemáticas de todo el campus. Este es uno de los dos cafetines que tiene la universidad. Bueno, en el caso de este son dos plantas, está este de arriba y está el de abajo, aunque supuestamente he escuchado que uno es como que más barato, ¿verdad? Uno es más barato que el otro. Yo creo que el de arriba es un poquito más caro, ¿verdad? Ajá. Como dato curioso, esta universidad fue fundada el 8 de marzo de 1984, aunque sus clases dieron inicio el 14 de enero del 86. Bueno, donde son estas mesas de cemento, tanto esta como la otra, bueno, nunca, casi pasan solas. Son bien chivas porque también tienen tomas. Bueno, ahí estoy cargando el celular. Y aquí es bien fresco, o sea, hay árboles y todo eso. No son las únicas del campus, obviamente hay más, pero tampoco significa que hay un montón, sino que son bien contadas. A mis espaldas se encuentra el edificio de profesores, y también por esas gradas amarillas también se encuentra un lugar donde se sacan copias y todo eso. Pero aquí se encuentran la mayoría de los profesores de todas las facultades de ciencias y humanidades y todo eso. Entonces, en este edificio es donde están. En estos momentos me encuentro en las canchas de la universidad. Bueno, esta es una cancha de básquetbol, y allá se encuentran las canchas de fútbol. Yo la verdad que nunca había venido hasta aquí, pero la verdad es que son muy pero muy bonitas, y también me dicen de que si yo quiero venir a jugar, pues lo puedo hacer sin ningún problema. Bueno, aquí me encuentro en una capilla que, por lo que me dicen aquí, cualquier estudiante que es católico, por decirlo así, puede venir a rezar básicamente. La verdad es que se siente, bueno, en esta zona se siente un ambiente súper pero súper tranquilo. Pero si pueden ver, la capilla es bien chiquita y todo está bien pero bien bonita. Estas son las aulas magna. Bueno, esta tiene por nombre Aula Magna A. Aquí básicamente hacen eventos y todo, hay un escenario y todo eso. Entonces básicamente para eso sirven estas aulas. El edificio que está a mis espaldas es el edificio número 2, que básicamente este es el edificio de comunicaciones, también donde vienen las personas a hacer sus laboratorios de diseño gráfico, todo lo relacionado con la multimedia, edición y todo eso es prácticamente en este edificio. En pocas palabras, a este edificio es el que yo vengo para hacer mis prácticas y todo eso. Este dato no sé si es del todo cierto, pero supuestamente la Universidad Don Bosco es la única en ofrecer ingeniería, como ingeniería biomédica, aeronáutica y mecatrónica. Si ustedes conocen este dato, déjenlo en los comentarios. Este edificio es el de órtesis y prótesis. Bueno, por lo que veo ahí es el edificio número 8. Este salón que está a mis espaldas se llama Aula Magna C. Para las personas que se van a tomar la foto de su carnet y todo eso, vienen a este lugar. Y uno que otro evento lo hacen también aquí. En el Instituto Filosófico Don Rúa fue ahí donde dieron inicio las clases, pero debido al terremoto que hubo en El Salvador en el 86, pues esas instalaciones se vieron afectadas, y a raíz de eso vino la idea del campus en Soyapango. Bueno, y este grupo de salesianos pensó que era una excelente idea debido a que no había una universidad por la zona, y también que iba a venir
beneficiar a muchas personas, tanto de Soyapango, Ilopango, San Martín, etc. El Observatorio Micro Macro, bueno, se inauguró en el año 2019 y, como dato curioso, es el único de Centroamérica. En este se tiene la oportunidad de observar recreaciones del cielo nocturno, la posición de las estrellas y los planetas por medio de presentaciones astronómicas. Yo puedo decir que esta es una de las mayores apuestas que tiene la universidad y la verdad es que, bueno, para empezar, sus instalaciones son muy pero muy bonitas. Este es el avión emblemático de la Universidad Don Bosco. Básicamente aquí vienen las personas de aeronáutica a hacer sus prácticas y la verdad es que bien pero bien chido. Bueno, la verdad es que es súper pero súper emblemático y todo lo vas a ver en sus redes sociales y todo. Siempre van a sacar la toma de este avión. Bueno, y espero que el video te haya gustado y que también te haya parecido interesante, así que nos vemos en el próximo. ¡Salud! Una de las cosas que más abundan aquí son las gradas.